Boa tarde, compañeiras, compañeiros. Desde que en 2014 se presentó esa segunda petición de indulto para los compañeros Carlos y Serafín, el gobierno español aprobó hasta hoxe 224 indultos. Muchos de ellos fueron a favor de corruptos. Solo en 2017, una de cada cuatro indultos fue destinado a personas condenadas por delitos relacionados con corrupción. Por la contra, para el Partido Popular, dos trabajadores inocentes no merecen ser indultados. Llevamos más de cuatro años de lucha, denunciando a doble injusticia que padecen Carlos y Serafín por vivir bajo amenaza de perder la libertad por participar en una folga. Primero la injusticia, la condena judicial, y ahora a injusticia en forma de agonía por la negativa del Partido Popular a resolver la petición de indulto que apoya un verdadero clamor social e institucional. El Estado español demuestra cada día con más claridad como un Messi o como un régimen absolutamente pobre. Por más que se hincha la boca hablando de democracia, de Estado de Derecho o de separación de poderes, a realidad es de otra. Vemos como cada día los ladrones, los verdaderos delincuentes de cuello blanco, los corruptos, los violadores, reciben la indulgencia de una justicia que es tan cegueira selectiva, una justicia injusta, clasista y antiobrera. Una justicia amable y laxa con los poderosos, pero implacable con la gente de común. Los bancos o juzgados no veremos nunca a ningún empresario explotador, a ningún banquero explotador ni estafador. Solo una pequeñísima porción de corruptos desfila por los juzgados. Para de seguido salir por la puerta de atrás por gracia del gobierno de Mariano Rajoy. Y mientras tanto Carlos y Serafín y a sus familias siguen a vivir o calvario de poder ver a sus vidas cruzadas por una sentencia injusta. Y ahí vemos al suegro del rey, al ladrón de un gangarín, haciendo turismo de lucho por Europa. Nos no podemos tolerarlo, no imos tragar, no nos resignamos e insistiremos una y otra vez con todas las nuestras fuerzas hasta lograr el indulto que estos dos compañeros merecen. Porque Carlos y Serafín somos todas o somos todos, porque defender a clase trabajadora no es delito.